Desde la Vicerrectoría de Extensión buscamos que el voluntariado se extienda en el territorio. En este sentido, vimos la necesidad que en la Casa Museo y que en Aracataca se creara un voluntariado macondiano para extender los servicios y ofertas de la universidad en este territorio. ¿Qué buscamos con ello? Que en la Casa Museo se pueda dinamizar una acción voluntaria donde nuestros proyectos puedan ejecutarse y formar a niños, niñas y adolescentes en la cultura, arte y literatura basada en las obras de Gabriel García Márquez. Nos hemos preocupado no solo por mantenernos dentro de las cuatro paredes que encierran al museo, sino que es nuestra pretensión y objetivo salir hacia las comunidades. Y no hay mejor manera que articularnos con un voluntariado que llega a sumar y aportar desde lo técnico, desde el apoyo humano y logístico, todas estas actividades que articulan lo cultural con lo social. Se ve que es una muy buena iniciativa por parte del voluntario Uni Magdalena, ya que busca enlazar esos líderes sociales, esas organizaciones, para trabajar por un solo objetivo, que es en los temas culturales del municipio. Es una iniciativa que compromete a todo el municipio y sobre todo a las personas que nosotros manejamos, como son las personas con discapacidad, a las mamitas cuidadoras, que se van a ver involucradas en todo el tema cultural. Es importante porque yo como guía pueda hacer de que muchos jóvenes que quieran aprender, para que pueda recibir a los turistas que vengan de cualquier parte, no solo de Colombia, sino también del mundo, pueda vivir esta aventura de conocer todo este pueblo. Nosotros podemos aportar lo que sabemos, podemos compartir nuestros conocimientos para que esos jóvenes, pues los podemos direccionar y desde temprana edad explotar sus conocimientos, levantar el talento que tienen y sacarlos adelante. Lo que buscamos es brindar bienestar en la comunidad en general, pero ante todo conservar y preservar el patrimonio cultural que nos dejó nuestro Nobel. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.